Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Hollow Knight y como recordaréis llegamos a este sitio en el último capítulo, un ascensor gigante que nos lleva a territorio desconocido. Llegamos aquí desde Ciudad de las Lágrimas y no hay mucho más que explicar. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí. Bueno, aparte de caballeros gigantes, esto es más cueva que otra cosa. Y en el fondo hay máscaras gigantes. Oigo un aleteo. Soldado de espadas. Estos. Vamos a traerlo. Quiero enfrentarme a él en solitario antes de que me tenga que pegar con el caballero grandote este. Le he clavado varias hostias gracias a eso. Vamos a recuperar y vamos a ir a por él. Recordad que tenemos un contenedor de almas ahora, lo que significa que podemos almacenar el doble de almas, en teoría. Vale. Mira, cuando tengo alma suficiente en el reservorio, pero no en la activa, se me transfiere la suficiente para que pueda curarme. Qué guay. Es decir, el reservorio está principalmente para transferirse al activo siempre que haya hueco. Que hayamos abierto esto me indica que por aquí ya podríamos haber accedido desde otro lado. No, no, no. Eso parecen tumbas de soldados del rey. Y esto aquí tiene pinta de sarcófagos, como si esto fuera una morgue. Voy a seguir investigando abajo antes de proseguir por ahí. Vale, ahora si seguimos acumulando alma, debería llenarse nuestro reservorio secundario. ¿Caracoles? Lago azul. Me siento muy poco seguro por un sitio tan bonito, ¿eh? Sobre todo porque me estoy metiendo en agua más profunda de lo que me haya metido hasta ahora. Creo que esto es una zona subacuática en realidad. Es el corazón que latía. Al otro lado, aparentemente sin mayor percance, pero... El problema es que si bajo aquí no puedo volver a subir. No tengo ciervo camino cerca. Bueno, tengo la estación esta que hay justo encima de mí. A lo mejor comunica con el mismo sitio. Tengo un indicador que puedo abrir. Voy a investigar. Pero desde luego en el capítulo de hoy lo que sí que quiero hacer es... es explorar el cementerio ese que acabamos de abrir. Ese pedazo de mausoleo tan guapo. Hola, señorina. Papam, 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 papam. Largo aguijón. Podría estar bien para combinarlo con el amuleto de golpes rápidos. Intensifica los conjuros. Cristal.
Muescas. Pues ya sé lo que voy a hacer. Me voy a pillar esto y las muescas. Ah, no, solo puedo comprarme dos de ellas. Ah, cuando tenga 18 amuletos. Hija puta. Pero si te compro amuleto, me quedo sin para muescas. Me llevo este, concentración rápida. Es que sea lo que hacen los cristales, todavía no lo tengo. Voy a llevármelo. Podría comprarme este. Podría combinar guay con el otro grande que tenemos, que nos cambiaba toda la vida por sabio vida. Vamos a sentarnos aquí un poquito. Vamos a contemplar nuestros amuletos. A ver, tenemos una muesca extra. Corte rápido. Podría quitar ese y ponerme el de corte rápido. Esto es al descansar. Es decir, que combinaría con este también. Aumenta la velocidad de concentración del alma, por lo que el portador puede curarse de los daños antes. O sea que con esto te curas más rápido. Vaya, vaya. O sea, el portador emite un olor heroico. Me quito las espinas y el este. No, espera, ¿este cuántos son? Son dos. Venga, vamos a hacer el sacrificio. Vamos a ir full a espadita a potenciar nuestro aguijón. Tenemos que volver a recoger el dinero. Ahora atacamos más deprisa. Y además, nuestro aguijón es un poco más largo. No noto mucho yo la longitud del aguijón, ¿eh? No sé yo cómo de worth va a ser. A cambio de tener que recoger el geo y perder las espinas y tal. Nah, el aguijón largo no me convence. Voy a cambiar eso. Cuando me sobre espacio. De momento las espinas son un valor de combate brutal. No, hay que subir. Uy, ¿cómo subo yo ahora? Por aquí. A ver. Sigo necesitando algo para esa ranura. Ahí había geo. Y aquí no hay nada. Izquierda hasta que pueda subir, toda izquierda. Creo que lo que había allí era algo que podía reventar con el golpe hacia abajo.
Espera, he dicho hasta que pueda subir. Eso era aquí. Ah, mira, los áspides primigenios. Oh, los primigenios eran los otros. Estos son los áspides modernos, los únicos que quedan. Esta estación de cielo. Estos bichos seguro que en algún momento se los puede matar. Ahí sonaba que había un trinquete algún tipo. Un trinquete que se alcanza desde el otro lado. Mi corte rápido no sirve. Tengo que acceder desde arriba. De máscara. Ok. Pues ya le hemos sacado provecho al viaje. Creía que tendría que bajar desde las termas. Ir por allí. Epa. Los gusanos, un guan fosilizado incrustado en la roca. Ah, esto me ha dado la información del Goam porque no lo puedo matar. Me ha dado la entrada del cazador, al parecer. Vale, ya había dicho yo que había visto algo más. Interesante. Vale. Bueno, pues si eso es todo lo que había aquí. Es una curiosidad que un secreto sea un diario del cazador. ¿Cómo puedo quitar el aquí? Vale. Pues he quitado este marcador y además he descubierto otra cosa en el mismo mapa, justo aquí. Pues voy a ir a... No, ir al ciervo camino. No recuerdo qué necesitaba para esto. El asunto es que si voy al ciervo camino... El de... Bueno, podría ir a la estación del rey y de ahí subir. Y esta es la zona que falta. Voy a tardar un poco si lo hago. En la aldea Mantis todavía tengo trabajo que hacer. Podría bajar para allá. Algunos de vosotros querían que bajase. Ya por el camino podría explorar esta puerta de aquí. Y bajaríamos desde este lado. Que así miramos esto y esto. A ver si ya lo podemos hacer. Y luego ya bajamos. Porque aquí tenemos esto abierto y esto abierto. De la aldea Mantis se abrieron cosas que no llegamos a explorar. ¿Va a ser eso lo que haga ahora? Confío en que me dará tiempo de todos modos luego a explorar el cementerio aquel chulo.
Bueno, voy a ir matando cosas, porque quieras o no, tengo que ir sacando el bestiario. Sí, total, ya de dos golpes. Ahí va. Ups. Jo, creí que desde ahí no me daba. ¡Epa! Casi. Ahí ya comprobé lo que había. Aún así. No me acuerdo quién era el vendedor. Ah, era este. ¿Tienes algo nuevo para mí? Aunque no tengo dinero para comprarlo. Ah, lo has roto. Te he dado ese amuleto como regalo y lo has roto. Maldito patoso, asqueroso. Discúlpate, pídelo amablemente y te lo arreglaré. Dame fe y te lo arreglaré. Vale. Bueno, lo repara por... Ok. Bueno. Me ha costado casi todo lo que tengo. Sí, ya recuerdo por qué no hemos pasado todavía por ahí. Ya ni siquiera me importa lo suficiente el daño que hace como para esquivarle los golpes. Vale, es aquí abajo a la derecha. Vaya hombre. Necesito matar suficientes, quieras o no. Uf, no voy a llegar solo con el dash, ¿eh? Dios, qué al límite. Diario del errante. Mucho problema para tan poca cosa, ¿eh? Era eso, ¿no? Sí, porque aquí algo que hubiera ya lo tengo. Ya lo quitaremos del mapa. Y ahora hay que bajar. Bueno, iremos hasta la estación de la reina. Vaya hombre, me salió mal. Bastante para que me pegue él, pero no para que yo le pegue a él. Venga, el pozo ya. Me tenéis contento. Me hace gracia que los carteles indican vagamente en la dirección de Boca Sucia, pero eso no significa que Boca Sucia esté cerca. Digo de Boca Sucia, de... De, ya sabéis, de la ciudad de las lágrimas. De Harumest.
Uf. Toma ya. Otro trozo de máscara para el papi. Madre mía. Hola. Este lugar debe haber sido un centro de actividad construido en la frontera entre dos tierras, con esta zona brumosa a un lado y esos crecimientos bulbosos al otro. Ninguno de esos sitios parece agradable, me quedaré justo aquí. Todavía no tengo nada que hacer con esta. Vale, pues vamos a modificar el mapa. Vamos a quitar este marcador y este. Y ahora tengo que ir hasta aquí. Hay varios sitios, de hecho. Esto debería poder comunicar con esto y esto con esto. Entonces bajaremos. Aunque primero quiero comprobar lo que hay justo aquí arriba a la izquierda, si es que llego ya. Como veis, el juego es muy abierto. Se va interconectando el mapa según vas ganando en movilidad. Ah, es que aquí simplemente nunca entré. No tengo mapa de esta zona. Cañón nublado. Ah, es que esta era la zona de... de las medusas. Y aquí hay algo más. Hola. Ah, hay un banco. Hola, amiguito, estaba a punto de cerrar e irme hasta que llegaste. Podría ofrecerte los servicios de mi banco si es que la idea te interesa. Perder el geo es una tragedia, pero puede ocurrir si lo llevas todo encima. Mi caja fuerte resulta mucho más segura. No he perdido ni un solo geo en mi larga trayectoria como banquera. ¿Te gustaría abrir una cuenta? No tengo. Soy un pobre. Para. Ya, pero luego lo puedo retirar cuando quiera. ¿Qué vais a hacer con mi geo mientras yo no esté aquí? Y lo más importante, ¿tenéis cajeros? ¿Cuántas sucursales? ¿Qué ventajas me ofrecéis respecto de otros posibles bancos? Como gastarme todo el dinero en cualquier mierda que me ofrezcan. Vale, sí, comprobando simple. Solo estaba comprobando, ¿vale? ¡Ah! Y si me voy de aquí sin hacer esto, Alekai se me enfada. Vale, pues nada, vamos a seguir para adelante. Pero luego la estación de la reina es más pequeña y más segura que la del rey. Come mierda. Sabía que me iba a dar si lo hacía, pero... está un poco hasta las narices. ¡No! Espérate, tenía que seguir por aquí a la... ahora con mis garras de mantis puedo subir aquí. Qué curioso es este sitio. Ahí arriba hay algo. Y aquí abajo puede que haya algo. Sí, sí que lo hay, ¿no? ¿Y por qué hay una seta para volver? Esto se tiene que abrir desde el otro lado con un... con un contrafuerte de esos. Y ahí subo desde ahí. Hay que tener cuidado con las zarzas.
Oh, shit. Ha quedado bestial. Y yo, ¿para qué pollas he venido hasta aquí? Pues parece que para nada. No, aquel hueco es solo donde estaba metida la planta. En fin. ¡Ay, mierda! Hay un gusanito por ahí que requiere mi auxilio. ¡Ah, me pasé de corto! ¡Cojones! ¿Por qué no me...? Le voy a dar el espadazo aquí y no lo ha dado. Igual ahora sí echo de menos ese... aguijón extra largo. Me cago en su puta madre. No, arriba es por donde tengo que ir primero. Porque se supone que esta zona la tengo que poder continuar. Ahí va. Ups. Aquí puedo palmarla. Hongo con esporas. Esto es otro trinco. Mira, en contrafuerte. Lo malo es que eso no conecta con lo que pensábamos, pero bueno. Hemos sacado un trinket. A lo mejor ese trinket se usa en algo como lo de ahí arriba. Porque eso de ahí arriba tiene pinta de que tiene que tener alguna utilidad, si no... a cuento de que está ahí. Ahí va, qué mal. ¡Hostias! No se acuerda ya uno de qué cosas explotan y cuáles no. Ahí arriba ya fui. Tanto que de la derecha no había nada más que hacer. Creo recordar. Bueno, me voy abajo a la izquierda. Hay otro de estos come mierdas. No lo he matado, ¿eh? Estará por ahí abajo dando guerra. Sitio. Además que aquí no llegamos. Esto es un contrafuerte, seguro, es el punto de regreso. Pero aquí necesito algo más que solo el salto y las garras de mantis.
Bueno, pues bajemos. Ups. Se abrió algo aquí abajo, justo. Parece un coliseo. Hostia, es lo que me dijo el guerrero que había arriba. Un coliseo donde pelean los más grandes. Ven, si quieres enfrentarte conmigo, bla 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 bla, te esperaré allí, bla bla bla. Vaya hombre. Yo solamente quería ver si había algo más por ahí. Ahí hay otro guerrero. ¡Sorpresa! Hostia, es que va muy al límite. ¿Cuáles son las clases de habilidades que admiran las mantis? Es muy predator todo esto. Salir todavía, aunque ahí había un aviso de un banco. A ver cómo cojones salgo de aquí. De aquí no salgo. Espérate, si he abierto esta puerta. Qué mal. Ahí debajo está la movida. Ya está la movida que sea, es ahí abajo. Wow. Bueno, pues estas son las tres mantis que me comentasteis. Desafiar. O sea que les voy a... No han cerrado. Vale, o sea que si las desafío y las gano, me abrirán ahí, en teoría. Uf. A lo mejor no da tiempo a lo del cementerio hoy, ¿eh? Señores de las mantis. Empezamos bien. ¡Uy, qué guay! ¡Uy, qué guay empezamos! ¡Qué rico lino, qué rico nudo, qué rico entante! ¡Hostias! Me revienta la vida. Thank you.
Vale, he derrotado a una. Las otras dos vienen a la par. ¡Qué hijas de puta! Hostia, me van a joder la vida, ¿eh? ¡Ah! Bueno, estoy a tomar por el culo el mundo. Juraría haberme sentado en algún punto entre medias. Pero, en fin. Volveré para allá. Y os veo cuando esté, ¿vale? Bueno, me he venido a sentar al banquito de aquí abajo, ¿vale? Porque así, si volvemos a palmar, estamos cerca. No sé si querré explorar esto de aquí. A mí parece que lo que hay es un NPC. Podríamos hablar con ella antes de recuperar el alma. Pero parece que le pasa algo turbio en la cabeza. Podría ser una mala idea. Y eso conecta con las alcantarillas. Y hay una estatua. Maestro de las embestidas. ¡Coño! ¡Este era el maestro de almas! No tengo energía para hacer la embestida. ¡Epa! Si es chiquitito, significa que era grande. No era el tipo de grande que esperaba. ¡Hostia! Que también saltan. Cabrón. Esto va a ser difícil de superar. Hola. Oh, por favor, no me dejes atrás. ¿Te olvidaste de mí? Sabía que lo harías. Todo el mundo se olvida de mí. Oh, ¿quién eres? Vale, le hemos quitado el meollo de la cabeza. Tu cara, eres tan... Oh, lo siento, me perdí. No sé cómo llegué hasta aquí. Breta. Yo, ¿has conseguido rescatarme a mí, Breta? ¿La chica que todos ignoran? Lo siento, cuando te miro la cara apenas puedo creer que bajaras hasta aquí para rescatarme. Pensé que nadie... Lo siento, quiero decir, muchas gracias. Quiero decir, mejor me voy. De vuelta a la ciudad, quiero decir, mejor me voy a casa. Ah, coño, ¿es de la ciudad? Pensolia Neku. Qué guay, pues te vemos allí. Me alegro de haber venido hasta aquí. Ok. Aprovecho para sentarme, ya que he descubierto esa zonita del mapa. Vamos a enfrentarnos a las mantis, a los señores de las mantis, y recuperar nuestro espíritu. Preferiblemente en el orden contrario, de hecho. Una seta de cero. Con el espíritu roto, es
que no tengo alma acumulada casi. Espero que el alma no esté abajo del todo. Por ahí a la derecha. Vale, está por aquí. Está ahí. Hostia, está desarrollando putos poderes, mierda. Mierda, nuestra sombra se está haciendo muy fuerte. Eso me pregunto si irá por cuanto avances en el juego o por cuántas veces mueras. Porque si es esto último, es una dificultad añadida importante. Voy a explorar esta zona de aquí antes de desafiar a los señores. Qué cabrón. Vaya un come mierda. Ya me ganaré tu respeto, ya. Joder puta. Mamá huevo. Espérate un segundo. Bueno, igual intento ganar más espíritu y lo pierdo. ¡Atacadme todos a la vez! ¡Soy el asesino perfecto! El nivel de concentración, chicos. Imaginaos la presión. No me había ni fijado que estaba un toque. Pues me gané su respeto, al parecer. Madre mía. Lo venden caro, ¿eh? ¡Wow! Aquí es donde aguantaron la puta horda. Nido profundo. Ahí arriba hay una máscara. Esto es una puta trampa. Voy a tener que matar algo gordo para hacerme con ella. Porque si esta es la zona que tienen amurallada... Puedes oír cómo come lo que sea que hay ahí. Míralo, hay cosas comiendo. Si esta es la zona que tienen amurallada y solo te dejan ahí cuando te has ganado su respeto, es que aquí hay cosas muy jodidas. Madre mía. ¿Qué coño es este sitio?
Vaya. ¡Fua! No puedo matarlos. Esto parece zona a explorar en el próximo capítulo. Dios, está canguelo. Explorar este sitio da respetito. Además, cada túnel recto da la impresión de que va a pasar un gusano, tío. Puede que llegados a cierto punto sea así. Par de dashes si te haces con ese geo. Mierda. Uf. Reaccioné rápido, pero... ¡Hostia! ¡Que siguen saliendo! A ver, ¿seguirán saliendo más? Es que quedaba uno por salir. Pero se romperá desde arriba. Tengo que matar esa cosita. Es una trampa. Preparado para este lugar, ¿eh? Esto es una trampa. No hay más remedio que bajar, pero no tengo por qué caer. ¡Fua! He bajado rápido, me cago en la puta. Pero creía que venía un gusano. Claro, no tengo mapa de aquí. La paranoia me ataca muy fuerte en este lugar. Si lleváis cascos, igual notáis el porqué. ¿Es por aquí por donde vine? Ya me he perdido. Diría que no. ¡Fua! Por ahí podría seguir detrás del bicho. Iba a decir, espero que eso lleve a algún sitio, no obstante, porque si no... ¡Qué cojones! ¿Habéis visto lo que hay ahí? O mejor dicho, ¿quién hay ahí? Era por aquí, ¿no? Mierda. Si me tiro por ahí, no...
podré recuperarme. Hay que seguir avanzando. Qué agobio. Ahí va. No era ese agujero. Y el alma no abunda aquí. Como no, para tener esos errores tontos. ¿Aguas termales? No. No, pero no estoy en... ¿Qué coño es esto? ¿Por qué estaba yo ahí? Esto va de vuelta al nido. Es la estación de teleférico. ¿Podré abrirla desde aquí? Cadáver de uno de estos, para sacar el diario. Un cadáver de un García. Ahí está el diario. Pues ya sabemos que ese bicho es indestructible. De verdad, aquí no hay nada. Llega a ver que hay, creo que un gusano de sus perforadores que salen y entran, sí. No hay nada más aquí. Tendré que seguir hacia arriba. Pues nada, chicos, esta exploración se alarga. Demasiado rápido. ¡Ah! No me da tiempo a pasar. Tengo que ir desde aquí. ¡Oh! Se podía avanzar un poquito. Vaya hombre, la lié. Fácil matarse ahí. Vale, he concentrado durante demasiado poco tiempo y he perdido alma. ¡No! Tenía que haber matado a ese bichito. ¡Oh! ¡En serio! Lo he tocado apenas transversalmente. Tenía que haber esperado al siguiente. Pues nada. Aquí se queda mi espíritu. Pues nada, chicos, la cosa la voy a dejar aquí, porque si no veo que me voy a alargar mucho. Espero que estas zonas aterradoras os estén pareciendo entretenidas. Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Hostia! No hay un lugar seguro en este mundo, también conocido como Hollow Knight. Hasta entonces, chicos, chao.